años Javi y Mati me vinieron a hacer una nota acá a la oficina, les mostré un poco que había y bueno, volvieron para ver qué cositas nuevas hay. Bueno, Javi, voy a contarte un poco qué ando coleccionando. Vos querías ver qué hay de nuevo y estoy cada vez más enfocado en todo lo que es vintage y sobre todo años 70, 80. Así que mirá, acá tenés una pequeña muestra, una vitrinita. Si querés, te muestro un poquito qué hay. Bueno, coleccionar objetos vintage tiene la particularidad de que conseguirlos es toda una aventura en sí misma. Muchas veces cuando compramos una figura de acción o un juguete, un objeto nuevo, digamos que es mucho más sencillo. Es cuestión de quizás de tiempo y de plata. Pero cuando coleccionamos cosas vintage, escasean, son difíciles de encontrar, mucha gente no las quiere vender y eso es toda una aventura. Por eso, por ejemplo, te voy a mostrar acá un relojito de estos videojuegos Casio, que en un viaje que hice a Mar del Plata encontré una relojería antigua y bueno, era un señor que tenía, digamos, los tenía de época y bueno, me costó convencerlo para que me lo vendiera porque mucha gente que tiene esos comercios antiguos les cuesta desprenderse de sus cosas y así que tuve que usar muchos argumentos y para convencerlo al señor, pero bueno, logré que me lo vendieran y acá puedes ver que está con la etiqueta original japonesa y con las pilas, o sea, estoy seguro que este reloj estaba en su mostrador desde la época que salió hasta el día de hoy, que bueno, que pude llevármelo. Bueno, estos son los Star Wars Vintage de la marca Kenner. Es una colección que abarca del año 77 al 85. Como Star Wars, bueno, el merchandising y todo el mundo que envuelve esa saga es inmenso, yo me enfoqué básicamente en esa colección, que es la colección vintage del 77 al 85. Así que bueno, venía a ver un poquito qué es lo que hay. Bueno, estas otras de las líneas que colecciono son los famosos Thundercats. Acá en Argentina lo fabricaba la empresa Playful, pero bueno, internacionalmente lo fabricaba una empresa llamada LJN. Yo colecciono ambas líneas, las nacionales y las importadas. Pero bueno, vos sabés, Javi, que muchas veces lo nacional vale, en este caso, mucho más que lo de afuera. Son muy buscadas. Acá en mi mano tengo el personaje bengalí, que bueno, tiene muchas diferencias con el personaje importado. Bueno, tiene su mecanismo de brazo que funciona y bueno, tiene la particularidad de que la pintura es una calidad muy inferior a la importada, pero eso la hace muy particular y bueno, es muy buscada a todo el mundo y me encanta mi bengalí Playful. Los super amigos. Bueno, esta es la colección Super Amigos. Acá en Argentina estaban fabricados bajo licencia de la empresa Pasipa y también en algunos casos Playful, pero internacionalmente lo fabricaba, al igual que Star Wars, la empresa Kenner. Y como te expliqué de los Star Wars y los Thundercats, los super amigos de Pasipa y Playful, los nacionales, son muy buscados en todo el mundo y particularmente en el caso del acertijo, es una figura que solo se fabricó acá en Argentina, o sea, bajo licencia Kenner, la colección original no existía. Lo que hicieron los muchachos argentinos es agarrar la figura de Linterna Verde, pedirle permiso a la matriz Kenner de Estados Unidos para poder hacer una figura extra. En este caso es el acertijo. La figura base es Linterna Verde. Lo que hicieron es pintarle, bueno, este hermoso acabado fluo verde y agregarle todos los signos de interrogación. Lo que lo convierte en el acertijo y es bueno, la figura más buscada en todo el mundo. La segunda, más difícil, tanto la importada y la nacional, es el Cyborg.
El Cyber, bueno, acá tengo uno cerrado argentino. Hay dos variantes. Está la de que tiene el pecho, que se le ve un poquito la piel morena, y el que es completamente plateado. Yo en este caso tengo la variante que se le ve el pecho. Y bueno, acá puedes ver el resto de los cartones que no están en óptimas condiciones, pero ya conseguir, digamos, un cartón de Super Amigos original cerrado ya se está convirtiendo cada vez más difícil. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a mostrar un poquito los esqueletos que hay acá. Acá tenés un vintage de empresa Top Toys, que es el nacional. Está cerrado en el packaging original. Después acá tenés una estatua de la empresa Pop Culture, que está inspirada en el concepto Skeletor de Filmation, de la serie. Después acá tenemos un conmemorativo, que son una réplica del vintage. Tenés acá un vintage original, Luz, también Top Toys. Y bueno, Mattel sacó hace un año unas tamaño 18 pulgadas, que también es una réplica de la figura vintage, pero en jumbo size. Así que bueno, acá están los esqueletos. Bueno chicos, gracias por venir a hacer la nota otra vez y que sigan los éxitos.